La obra literaria de Irving Welsh, publicada en 1993, Trainspotting, fue llevada al cine por Danny Boyle en 1996 y retomada por el director Harry Gibson para ser llevada al teatro. De ahí que el director mexicano Gabriel Retes buscara crear su propia versión teatral de la obra, que dicho sea de paso, se apega completamente, según Retes, a la trama de la novela de Welsh. De esta manera es que Trainspotting llegará a Guadalajara como parte de los eventos de la Feria Internacional del Libro, donde además el público podrá ser parte de una charla con el autor y los responsables de esta puesta en escena. Así lo comenta el director Gabriel Retes. Resulta que Irving Welsh sabe que vamos a poner su obra y entonces manifiesta su interés por ver la puesta en escena. Le dicen por supuesto, le dan fechas, horarios al British Council y entonces pide no nada más verla, sino tener un debate al final con director, actores y público, y creo que están organizando un evento que se va a llamar Una Cascarita entre Irving Welsh y Gabriel Retes. Aunque por el momento se plantea una sola función en el Teatro Diana, el próximo 3 de diciembre, Retes busca que la obra pudiera recorrer distintos municipios al interior del estado. El elenco conformado por Adrián Mata, Fernando Juvenal y Vicente Flores, entre otros, ofrecerá una mezcla de distintos formatos escénicos, donde alrededor de 2.000 personas serán testigo del gran talento y preparación de estos artistas mexicanos. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.